con la mayoría de votos fue aprobada la incorporación de la República Popular China como Estado observador del órgano ante el Parlacén por la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano a solicitud de la bancada parlamentaria nicaragüense, que dice en su nota de prensa: la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, Parlacén, aprobó por mayoría de votos la incorporación de la República Popular China como Estado observador del órgano ante el Parlacén, a solicitud de la bancada parlamentaria nicaragüense, iniciativa que obtuvo el respaldo de las y los parlamentarios en sesión realizada en Managua el 21 de agosto del año en curso. La bancada parlamentaria nicaragüense destacó que es imperativo que el Parlamento Centroamericano armonice sus políticas con las directrices adoptadas por los presidentes de los estados partes, que son la máxima autoridad del sistema de integración, quienes han reconocido el principio de una sola China. Nicaragua sustenta su propuesta basada en la resolución del 25 de octubre de 1971 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, constituida como una organización internacional entre estados soberanos, considera a Taiwán como una provincia de China continental, por lo que la descalifica a participar como país independiente. Por ello, el Parlamento Centroamericano revocó la calidad de observador permanente de Yuan Legislativo de Taiwán e incorporó en calidad de observador permanente a la Asamblea Popular Nacional China como representante legítimo de China. Para Noticias 12, Gloria Campos.